Oh, weón. Y si tienes panel, weón, porque no está dando tiros. O lo que tengas que haya modificado. ¿Qué tal, gente? Bueno, les traigo un nuevo Free Fire que ha salido para la nueva actualización en enero del 2023. Y bueno, vamos a empezar con el video. Lo primero que vamos a hacer es descargar el link de la descripción del video, descargar el APK. Lo dejaré en el link de la descripción del video. Este link tiene acortadores de publicidad y pues bueno, para poder pasar los acortadores de publicidad, ahorita les voy a enseñar en este video, ya que mucha gente tiene problemas con esto. Bueno, van a abrir el link. En este caso va a ser algo así parecido como este link. Van a abrirlo y les va a aparecer esto. Esta publicidad, toda la publicidad ustedes deben cerrar. Si se les abre una nueva ventana, cierren. Vuelven a presionar y ven que ya tienen todo esto aquí con estas publicidades. No presionen nada de esto, simplemente pongan donde dice click here to continue. Para continuar, le presionan aquí, les va a abrir otra ventana, la vuelven a cerrar, vuelven a presionar, se vuelve a abrir otra ventana, la vuelven a cerrar, y así a cada momento hasta que les deje dar clic, hasta que la página principal se recargue. En este caso son varias veces, miren, ahí ya cargó, ya me mandó a otra. Aquí voy a cerrar esta publicidad, aquí pongo donde dice no soy robot y pongo las bicicletas, marco bicicleta, le doy verificar, le dan un check. Y bueno, ahora acá presionamos donde dice continue, en la parte de acá de abajo es el segundo, el que dice aquí continue, presionamos, se nos va a abrir esta ventana, la vamos a volver a cerrar y nos va a volver a cargar esta página. Vamos a esperar los 10 segundos, ahí como ustedes pueden ver están bajando los segundos, esperamos que llegue al 0 segundos. Una vez que llega aquí a los 0 segundos, van a dirigirse en la parte de abajo y van a poner donde dice Get Link. Hagan todos estos pasos, vuelven a cerrar esto de aquí y automáticamente ya los manda a la página de Mediafire, mediafire.com, y ustedes ya van a descargarlo desde aquí. Siempre los va a tener que mandar a Mediafire, nunca descarguen otros archivos aparte de esta página. Yo siempre los mando en Mediafire. Y bueno, esa es la manera para que ustedes pasen el acortador de link, una manera muy fácil. Y bueno, para instalar el Free Fire el por 86, ya una vez descargado les va a quedar este archivo. Ustedes abren su BlueStacks, en este caso yo lo tengo aquí abierto. Si ustedes tienen una versión antigua no es necesario desinstalarla, simplemente la instalan aquí encima, van donde dice APK y van a elegir en escritorio, van a elegir la Free Fire Amazon por 86, van a abrirlo, le van a dar a abrir y automáticamente se va a instalar encima de la que tenían anterior. Una vez instalado van a hacer lo siguiente, entran aquí a las tres rayitas, entran a ajuste, aquí en ajuste se van donde dice datos del usuario y le dan donde dice liberar espacio, aquí le van a dar donde dice continuar y se les va a cerrar el BlueStacks y va a salir una ventanita cargando para que se borren los archivos basura. Una vez que se reinicie el emulador ya pueden abrir el Free Fire y ustedes se van a dar cuenta que ya está mucho más fluido. Este APK va en 90 FPS, no trae nada de lag ni nada de bajones, funciona muy bien y está totalmente actualizado. Voy a entrar a un entrenamiento para que ustedes vean más o menos cómo funciona. Voy a bajar un poco el volumen. La verdad es que tiene buena sensibilidad y funciona muy bien el Free Fire, no se queda colgado ni nada de eso. Voy a elegir una OMP y una Woodpecker. Puros rojos. Todo rojo. Y bueno, gente, ahorita les voy a dejar un par de videos, un par de clips que he sacado con este Free Fire, que funciona muy bien, funciona la verdad bastante fluido, no se cuelga ni nada de eso. Les voy a dejar un par de clips y espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, suscribirse al canal. Cualquier duda, háganmelo saber en los comentarios. Escríbame por el Instagram también, estaré respondiendo. Bueno, yo me despido, soy Pebas y hasta un próximo video.